aquí el rey venía muy a menudo, Alfonso XIII, con la realeza británica a cazar en Toledo, y es cuando decidió hacer una estación monumental, dado la importancia histórica de Toledo. Estuvimos en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en Austria, y bueno, pues planteamos, bueno, esto puede ser interesante hacerlo aquí también, y efectivamente pues está funcionando muy bien. El objetivo de la exposición es ni más ni menos eso, comprender qué es la cerámica de Talavera, qué vínculos ha tenido históricamente con el ejército español y cómo eso florece y sigue estando presente en la unión de nuestra identidad, de quiénes somos, de quiénes hemos sido y de quiénes vamos a ser. El ESCRESE concretamente, que son 200 de estado automático, tendrías una velocidad punta seguramente alrededor de los 240 km hora. Este es un coche de 1929, o sea, estamos hablando de un coche con mucha historia, de 15-20 km por hora máximo. Vanguardista y ecléctica, da la bienvenida a Toledo. Es una de las puertas de entrada a una ciudad única en el mundo. Una ciudad patrimonio de la humanidad merecía una estación de tren con categoría de monumento. Aquí el rey venía muy a menudo, Alfonso XIII, con la realeza británica a cazar en Toledo, y es cuando decidió hacer una estación monumental, dado la importancia histórica de Toledo. Había dos opciones: hacer la estación tipo que tenían o una estación gótica, vamos, con caracteres históricos relacionados con la ciudad de Toledo. Y realmente se invierte 2 millones de pesetas de la época en construir esta estación tan singular. La estación se construyó entre 1917 y 1919. Es un momento crucial a nivel de la arquitectura en toda Europa. Hay un debate a lo largo del siglo XIX entre ingenieros y arquitectos. Los ingenieros son muy defensores de la funcionalidad de los edificios y los arquitectos muy defensores de la estética. La importancia de este edificio es que en este caso el arquitecto conjuga ambos lenguajes. Por un lado la funcionalidad y por otro lado la estética. De la peculiar estética se encargará el arquitecto Narciso Clevería. Es un hombre ecléctico, le gusta mucho la arquitectura historicista. Llega a decir que las estaciones son las nuevas puertas de la ciudad histórica y como dicha puerta debe ser una copia de la ciudad. Si una ciudad es gótica, el edificio de la estación debe ser gótico. En contra de lo que opinan algunos ingenieros y arquitectos, que esos edificios tienen que responder a la arquitectura vanguardista, aunque rompa la ciudad histórica. Él mezcla ambos conceptos y crea una estación con toda una estructura moderna, basada en pilares metálicos y elementos de fundición, y sin embargo, la envolvente, las fachadas, responden a la arquitectura tradicional toledana, basada en mamposterías de ladrillo con sillerías de piedra. A su vez, contrata a dos personas claves en este edificio. El ceramista, que es Ángel Pedraza, era el ceramista que en ese momento tenía más prestigio en todo el país. Y hace todos los elementos cerámicos. Crea unos pináculos, que son unos adornos que se colocan en fachada. Considera que la horizontalidad del alero es muy fría y hay que darle color y elegancia. Y crea estos elementos de cerámica, contrastando uno en verde y el siguiente en blanco. A su vez, crea todos los zócalos que tiene la estación de un estilo toledano de Talavera y hace los artesonados, que también son cerámicos. Parece madera, pero son cerámicos, así como los suelos de la estación. Interviene otro maestro, que es un maestro cerrajero, Julio Pascual.
se dedica a hacer toda la cerrajería de forja de la estación, así como el vallado exterior. Crea todas las lámparas que hay en la estación, las interiores y las exteriores, y se inspira en coronas visigodas. De cuerpo historicista, ligada estéticamente a sus remotos ancestros artísticos, el armazón de la estación, sin embargo, emparentó con las tendencias más actuales de la época. Viaja a París, conoce las técnicas que tiene Eiffel para la construcción de la Torre Eiffel y varios edificios que hay en París, y viene acompañado de un ingeniero francés que le pone a cargo de la construcción. Todo el siglo XIX solamente se hacían torres en iglesias y ayuntamientos. En este caso decide darle monumentalidad creando un cuerpo, una torre muy elevada, como hacían las iglesias y los ayuntamientos, y hacerlo por primera vez en un edificio de uso público como una estación. Eso supuso una revolución a nivel histórico. Pero no son las únicas singularidades de esta emblemática estación. Toledo tenía mucho consumo de pescado, entonces hicieron todo un edificio separado para evitar olores, separado, dedicado al almacén de pescado. Luego, algo tradicional, se hizo un edificio entero para los sanitarios. Los aseos, siempre por un tema sanitario, se situaban fuera de la estación. Y llegaron al detalle que tuvieron que hacer un edificio para un centro de transformación, para instalar un transformador, y lo hicieron con los mismos materiales de mampostería y cerámicas vidriadas del edificio principal. Pero en aquella época el edificio era un conjunto de actividades de todas las personas que trabajaban en la compañía. Es decir, además de la sala de espera, había una fonda para los viajeros, había un servicio sanitario, había el cuarto de los mozos, la zona de equipajes, había un cuarto para la inspección del gobierno y habitaciones para todo el personal de la compañía. La realeza entraba por una zona especial próxima a la Torre del Reloj, que se llamaba la entrada de honor de la realeza. A punto de cumplir 100 años, la estación goza de buena salud. Solo en 2017, cerca de 1.700.000 personas utilizaron los servicios que ofrece. Dentro de las estaciones que tenemos en este país, Aranjuez, Atocha, Delicias, Valencia, esta es una más. Son estaciones que tienen 150 años y por su calidad y monumentalidad son dignas de visitar. Y de hecho, a la vez que vienen cantidad de turistas de todos los países a visitar Toledo, ahora vienen normalmente en AVE y les impresiona la estación. Es una estación singular, no hay muchas como esta. Hace años la utilizaban los cuerpos de rescate del ejército para salvar desniveles. Hoy en día se ha convertido en un nuevo deporte de aventura. Desde hace años, su práctica se ha extendido en todo el mundo, ofreciéndonos una forma diferente de liberar tensiones. 3 años hace ya que la ciudad de Toledo tiene su propia tirolina. Y no es cualquiera, ya que se ha coronado como la urbana más grande de toda Europa. Pues una actividad divertidísima, como veis, pues una tirolina que está en el medio, en el centro de la ciudad, en un enclave maravilloso, volando por encima del río, entre los árboles, al lado de un puente medieval precioso. Y bueno, pues disfruta de una actividad divertida en un enclave pues maravilloso. Fly Toledo es el nombre de la empresa que pone en funcionamiento cada día la actividad. Sus componentes, expertos en la materia, y después de visitar otras similares en medio mundo, propusieron la idea de instalarla en la ciudad. Pues viajando por distintos países del mundo, lo vimos en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en Austria, y bueno, pues planteamos, bueno, esto puede ser interesante hacerlo aquí también, y efectivamente pues está funcionando muy bien. Este atractivo turístico discurre de forma paralela al Puente de San Martín.
uniendo mediante un cable de 180 metros las dos orillas del río Tajo. Con un desnivel del 6% entre la salida y la llegada, el usuario durante unos 180 metros de recorrido registrará una velocidad aproximada de unos 30 km por hora, dependiendo del peso y de las condiciones meteorológicas. Tiene una caída muy buena, la tirolina, como sabes, funciona por gravedad, no tiene ningún gasto de energía, es totalmente ecológica en ese sentido, no tiene ningún gasto. Entonces, tiene que tener una pendiente adecuada para que deslice la gente a una velocidad que no sea ni excesivamente alta ni demasiado lenta. Entonces, deslizas a una velocidad cómoda que te permite ir disfrutando del paisaje y, bueno, tener esta aventura. Actividad que debe realizarse con total seguridad. Antes de lanzarse, el usuario recibirá un pequeño curso con pautas e indicaciones para conocer todas las normas, además de un equipo homologado compuesto por casco, arnés y polea. Bueno, te vamos equipando con el casco, ¿vale? Te conecto aquí a la línea de seguridad. Perfecto. Y vente conmigo. Venga. Un equipo de este programa ha querido probar la experiencia. Te conectamos aquí al cable con doble línea de seguridad, ¿vale? Vale. La primera línea de seguridad al cable de acero y la segunda línea de seguridad a la polea, que también es de acero. Gracias a la ayuda de los dos monitores, uno al inicio y otro a la llegada del recorrido, consiguieron dejar los nervios a un lado para conseguir disfrutar de la experiencia. ¡Vamos! Y aunque el mejor recuerdo quedará en la retina, conservar el momento nunca estará de más, dándonos la posibilidad de grabar la experiencia vivida mediante una cámara en el casco o un palo selfie, además de una fotografía en el momento de la llegada. Sin duda, una buena oportunidad para conocer la ciudad de las tres culturas y ver sus lugares más emblemáticos desde otra perspectiva, volando. De los tercios de Flandes a las guerras napoleónicas. El protagonismo del ejército en la historia de España se ha visto reflejado en multitud de manifestaciones artísticas y cultural. Unido a la identidad popular en Talavera de la Reina, la cerámica ha recogido la impronta dejada por episodios bélicos y la presencia de la institución militar en la sociedad. Hoy una exposición temporal pone de manifiesto la vinculación del arte por excelencia talaverano con el ejército. El objetivo de la exposición es ni más ni menos eso, comprender qué es la cerámica de Talavera, qué vínculos ha tenido históricamente con el ejército español y cómo eso florece y sigue estando presente en la unión de nuestra identidad, de quiénes somos, de quiénes hemos sido y de quiénes vamos a ser. Talavera somos cerámica, cerámica y ejército. Expone una treintena de piezas del 8 de junio al 31 de agosto en el Museo del Ejército en Toledo, a través de las que comprender el arraigo de esta expresión artística en la ciudad de la cerámica, a la que ha dado fama internacional. A ello también contribuirá su presencia en el antiguo Alcázar de Toledo, visitado al año por cerca de 400.000 personas. Desde objetos de uso cotidiano a manifestaciones artísticas, la cerámica está presente tanto en la vida cotidiana de los militares como en las representaciones que del ejército quedan para la posteridad. Un recorrido por la cerámica de Talavera, historia de una identidad. De la artesanía al arte, procesos de producción y técnicas en la cerámica de Talavera. Las series históricas. La representación de la guerra, iconografía bélica en la cerámica de Talavera. La cerámica en el ejército español, armas y cuerpos.
Con vocación itinerante, esta exposición tiene previsto viajar por diversos puntos de España después del 31 de agosto. Una muestra más de que la cerámica de Talavera no conoce fronteras. Un siglo separa a estos dos coches que, a pesar de su diferencia, están unidos por una misma filosofía. La filosofía de Foer siempre es hacer coches para que la gente los pueda disfrutar. Hemos conseguido un Forte, que hay poquitos en España, muy bien conservado, y la verdad es que es la joya que tenemos ahora mismo en la exposición. 100 años de distancia entre modelos que nos hablan de los cambios que ha traído el tiempo a toda velocidad. Primer coche de cadena de montaje, que lo puede utilizar todo el mundo. Y el Ford Edge, que es un coche, un pedazo de coche a un precio súper asequible, con unas características dinámicas de conducción, un equipamiento de serie como pocos. El S-Class concretamente, que son 210 caballos automáticos, tendrías una velocidad punta seguramente alrededor de los 240 km/h. Este es un coche de 1929, o sea, estamos hablando de un coche con mucha historia, de 15-20 km/h máximo. Una evolución que no solo afecta las características de los vehículos a nivel funcional, también se refleja en la normativa. La proliferación de vehículos que consumen combustibles fósiles y su impacto sobre el medio ambiente repercute en la normativa. El próximo 1 de septiembre entra en vigor un nuevo protocolo europeo de homologación de emisiones. Sí, hay muchos de nuestros productos que ya vienen con la nueva normativa 6.2. ¿Vale? Hay coches, el Forte no cumpliría ninguna de esas emisiones, pero lógicamente coches como el Edge ya aparecen cumpliendo la norma normativa. Ford estaba muy introducida en el tema de eléctricos y híbridos. Estaríamos hablando en España, ahora mismo tenemos el Mondeo híbrido y bueno, próximamente el nuevo Ford Focus aparece también híbrido y eléctrico. Y bueno, pues se espera que para dentro de unos 3-4 años prácticamente el 60-70% de la gama sea híbrida. La reciente crisis también ha provocado cambios en este sentido en el sector del automóvil. Sí, bueno, estamos en un cambio, todavía no sabemos muy bien por dónde van al final, pero efectivamente lo que está claro es que todavía no hemos salido de esa crisis que arrastramos y bueno, pues sí que esperemos que el gobierno nos ayude y no solo suba impuestos. Es verdad que ahora se va a poner un poquito más complicado el tema de las emisiones y bueno, pues eso viene bien. Yo creo que al final hay que hacer coches cada vez más ecológicos, comprometidos con el medio ambiente, coches que funcionen muy bien, pero que nos ayuden a convivir en este mundo. Un mundo en el que la imposición de medidas proteccionistas puede afectar al negocio del coche. Los coches que se venden Ford en España, prácticamente el 90% se fabrican en Europa. En España tenemos Almusafes, la fábrica de Valencia, donde se fabrica Kuga, Mondeo, S+. Y el resto de coches pues vienen de Alemania o alguno como Fiesta que viene de Inglaterra y de Colonia también. Al final nuestros coches, todos prácticamente, excepto este que está fabricado en Canadá, el resto de vehículos, este y el Mustang, que se fabrican fuera, el resto de los productos son europeos. Las ventas afortunadamente van un poquito para arriba. Afortunadamente Ford es una marca que continuamente tenemos productos nuevos y eso hace pues que bueno, pues que no paremos de vender y tener unas ventas bueno, pues bastante progresivas. Los productos que ahora mismo más estamos vendiendo, lógicamente es todo el tema de todo camino, EcoSport, que también es un modelo nuevo, el nuevo Ford Kuga, el Ace es un modelo de poco volumen de venta y muy representación, es un coche con mucha representación, y lógicamente el Fiesta, que es un coche que siempre hemos vendido muy bien, el cual también hemos cambiado hace menos de un año, y Focus, que es el corazón de nuestras ventas y también representa pues, prácticamente un 30% del volumen de nuestras ventas. Es este último modelo el que se presenta este año con significativas variaciones en su imagen. Que queremos desvelar cómo es la imagen del futuro Ford Focus, el cual empezará la venta para el mes de que viene, agosto, septiembre. Empezaremos a tener unidades y hoy tenemos una unidad aquí para que lo podáis ver. Pues el Ford Focus seguimos con todo lo bueno que teníamos en cuanto bastidor, un coche muy robusto, con muy buena calidad de conducción, y lo que hemos ganado
es sobre todo en tecnología. La presentación de este nuevo modelo se ha hecho aprovechando la inauguración de las nuevas instalaciones del concesionario Ford en la provincia de Toledo. Ford ha estado desde el año 77 en Toledo. Contamos con 3.000 metros en la misma autovía, en la A42, con un fácil aparcamiento, totalmente nuevo y donde lógicamente podamos disfrutar pues, de un ambiente relajado a la hora de disfrutar de tus compras. Los nuevos modelos los tendremos siempre puestos y siempre con un trato pues, como bueno, pues llevamos siempre atendiendo, más de 20 años en el sector. Necesitábamos estar donde estaba todo el mundo. Teníamos unas instalaciones en el polígono y bueno, otras pequeñitas aquí en Toledo, la autovía, y necesitamos bueno, pues mejorar las instalaciones que teníamos en el Olías. Sí, somos un concesionario que ofrecemos todo tipo de servicios, desde la venta de coche nuevo, coche seminuevo, kilómetros ceros, pasamos por un taller de chapa, carrocería, y bueno, pues prácticamente intentamos coger todo el abanico de posibilidades que ocupa hoy el automóvil. Toda una serie de cambios que también ha provocado que los usuarios hayan modificado la manera de acercarse al sector. El cliente, o sea, lo que sí viene es más informado. El cliente ha hecho una preselección en internet y viene ya con una, bueno, pues con los deberes hechos. Entonces muchas veces nos facilita ese trabajo un poco de asesoramiento y lo que intenta el cliente aquí es sentarse, probarle, lógicamente hoy es el probar un coche es fundamental a la hora de decidirse, sentarse, ver cómo conduce y lógicamente esa es la experiencia que en internet no la puedes disfrutar. Y para eso estamos los concesionarios, para que el cliente no solo lo vea, sino que también lo sienta y lo pruebe.